continuamos recorriendo rincones de la Feria de Albacete, una feria que decimos es para todos, y en este caso les voy a presentar a quienes nos acompañan en plató, que nos han hecho un huequito en su agenda ferial. Ramón Munera es el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, bienvenido. Y Juan del Dujo es el vicepresidente de la UDP de Albacete también, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Yo digo, nos hacen un hueco también, porque hay que daros las gracias a todos los invitados por estar en este recinto ferial en un día tan importante como es hoy. Yo no sé, Ramón, si los mayores tienen su hueco en la feria, si consideráis que tienen también su espacio y pueden disfrutar del recinto ferial. Tenemos nuestro espacio, pero desgraciadamente muchos no pueden estar en este espacio por los motivos que todos sabemos, porque parece ser que las enfermedades y los políticos están en contra de los mayores. Bueno, vamos a dar las gracias por estar hoy aquí, que llevamos por dos supuesto. Años muy duros y que nos volvemos a ver las caras, y solo con eso ya es motivo para sonreír. Juan, ¿ha tenido oportunidad de visitar el recinto por ahora? Muy bien, muy estupendamente. ¿Sí? Bueno, pues nada, rápidamente comentarme qué es lo que hace esta Unión Democrática de Pensionistas, a qué se dedica, para que todos los albaceteños conozcan un poquito más de esta labor. Pues sí, una de las cosas que nos estamos dedicando es para atender a todas aquellas personas vulnerables, personas que no tienen ayuda de nada, personas que están solas, personas que no reciben visitas o pocas visitas, que son de los distintos programas que llevamos, porque las comidas a domicilio aquí en Albacete, el servicio poshospitalario y también, pues, uno de los temas más potentes es el voluntariado. Y estamos atendiendo a más de 1.500 personas en residencias, pisos tutelados y en sus domicilios, porque les estamos dando vida, ilusión y ganas de vivir. Y a veces pensamos que damos mucho, pero recibimos mucho más que damos, porque esa ilusión y esas ganas que ves que cuando vas están tristes y que no quieren hablar o no pueden, y cuando sales se quedan diciendo, ¿cuándo vienes otra vez? Digo, mío. Claro, cuando le coges esa mano y le das ese beso, es cuando te das cuenta lo triste y amarga que es la soledad. Yo digo, qué gran enfermedad social que es la sí. Soledad. Y siempre, yo cada vez que hablo con ustedes siempre me lo dicen. Me dicen, es que nos llevamos más de lo que podemos aportar, que al fin y al cabo es un trocito de nuestro tiempo, ¿no? Juan, ¿cómo ha sido ese reencuentro después de estos años difíciles, el volver a vernos tú a tú, ¿no? Como voluntarios, con las personas que nos comentaba Ramón que atienden en toda la provincia? La verdad es que nos está costando pues mucho, porque muchas personas nos han dejado, no encontramos a veces una sustitución, la pandemia todos sabemos que está ahí, la gente cada una tiene sus propios miedos, su propio respeto a estas enfermedades. Luego, como todos sabemos, las personas mayores siempre tenemos alguna dolencia que encima nos agrava esta situación, y el volver a arrancar pues nos está costando bastante. Sin mantener este tejido asociativo y todo eso, pues nos cuesta bastante, aparte de los cambios que está exigiendo la sociedad, que no es lo mismo hace dos años. Totalmente. Es decir, que se nos junta prácticamente bastantes problemas y el arrancar es duro y es difícil. Muy difícil, muy difícil. ¿A día de hoy necesitas más voluntarios? Lo digo porque habrá gente en casa que nos está viendo y diga, oye, pues yo tengo tiempo y tengo también pues esas ganas de ayudar, por lo que me están contando estas dos personas. A ver, voluntarios nunca sobran. Eso pero es cierto. Verdaderamente, mientras no podamos volver otra vez a estar el tiempo que necesitamos para atender a toda esta soledad que hay, pues de momento estamos bien, a pesar de que con todas las crisis que hemos tenido
que no hemos hecho asambleas, que no hemos hecho congresos, no hemos hecho nada, y en cambio, pues tenemos más de nuevos 200 voluntarios para entregar diplomas, a pesar de los 1.500 que tenemos ya, y están todos deseando lo mismo, empezar ya, pero es que vamos a empezar. Ya nos dicen, ya podéis empezar a visitar. Luego nos llaman, oye, de momento esperaros un poco. Porque claro, cada vez que sale un brote ya no nos dejan ir. Y desgraciadamente, pues claro, quien lo está pasando mal son estas personas que están en residencias o en sus domicilios y que nadie les informa. Y entonces ellos dicen, ¿por qué no vienen a verme? ¿Qué habré hecho? Es verdad, qué difícil, la verdad. Rápidamente, yo sé que queréis comentar porque hay una forma de arrancar que puede ser ese congreso que lo esperaban con muchas ganas y que llega en octubre, ¿verdad? Sí, sí, está el 17, 18 y 19 de octubre y vendrán sobre entre 80 y 90 delegados de toda la región para tratar todos los temas actuales y a ver de qué manera pues se hará un comunicado público de esas mesas redondas de trabajo para ver las reivindicaciones de las personas, no solo ya voluntarios, sino de aquellos programas que estamos haciendo como la podología itinerante por toda la región, como otros programas de talleres de Alzheimer, problemas que tenemos con la gimnasia preventiva. Porque estos años que no se ha podido hacer, la gente ha tenido un retroceso muy grande. Y eso es lo que tenemos que actualizar a las personas que vuelvan a tener movilidad y que puedan moverse. Y vamos a tener el último día, que es el 19, en el Auditorio Municipal, pues ahí vamos a tener la clausura del Congreso, donde va a haber alrededor de 500 voluntarios, de los cuales unos 200 van a recibir el diploma. Hemos invitado a todos los políticos, tanto de... Para que ayuden a remar, que es muy importante. Es que nosotros la única colaboración que tenemos es ayuntamientos, diputaciones y la Junta de Comunidades. Y hay que decirles muy bien la situación como está, porque en el medio rural hay una soledad tremenda y mucha de esta gente quiere terminar sus días en su entorno social y familiar. Y claro, el obligarles que se vayan a una residencia, muchos de ellos están poco tiempo. Yo, escuchándoles hablar, no me queda más que darles la enhorabuena por el trabajo. Espero que puedan arrancar con todas las ganas de siempre y que hablemos de una feria de reencuentros y de un otoño de reencuentros y que podamos vivir en esa normalidad todos. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos por el recinto ferial.